Los representantes de los cuatro polígonos del Tarajal se han reunido este jueves con la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, sin que se haya alcanzado ningún acuerdo relativo a la tasa que se aprobaba inicialmente el pasado lunes. Los representantes de los empresarios han insistido en que mantendrán cerrados al porteo los polígonos hasta que se les dé una solución. Yo acuerdo ninguno, porque le he dejado bien claro, hemos dejado los cuatro presidentes bien claro de que nosotros no tenemos nada que ver con el porteo ni con la mercancía ilegal que se está importando a la ciudad, y por lo cual no tenemos por qué pagar nosotros ninguna tasa. De hecho, nosotros el polígono no tiene nada que ver con todo ese jaleo del cual se nos acusa, y no vamos a pagar ninguna tasa, ni va a haber ningún acuerdo ni ninguna negociación. Los ocupas de Huerta Tellez no tienen acceso a luz ni agua después de que el gobierno acordara con la empresa Alumbrado que se cortara el suministro en la peatonal aledaña a la promoción de viviendas este miércoles para evitar enganches ilegales. Este jueves ha sucedido lo mismo con Acensa. Cuando los técnicos han cortado la cometida, han comprobado que uno de los portales ya estaba enganchado ilegalmente a la red de suministro. Y alrededor de 200 policías nacionales y guardias civiles se han concentrado a las 12 del mediodía frente a la puerta de la delegación del Gobierno. Han creado la asociación JusAPOL, a través de la que piden que se mejoren sus condiciones de trabajo y se equiparen sus sueldos con los de las policías autonómicas, ya que hay diferencias salariales de hasta 700 euros. Están pidiendo la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías autonómicas y también con las policías locales, para disminuir la brecha salarial que tenemos con ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, se los contamos. A continuación, comenzamos. Es nuestra primera noticia del día. Los representantes de los cuatro polígonos del Tarajal se han reunido este jueves con la consejera de Hacienda para insistir en que no son los responsables del porteo y manifestar su oposición a la tasa aprobada inicialmente el pasado lunes. No hay nada que negociar, así de tajante se han mostrado los representantes de los cuatro polígonos del Tarajal a su salida del encuentro que han mantenido en la mañana de este jueves con la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, en las instalaciones de la consejería ubicadas en el Ceuta Center. Bilal Dadi, presidente del Tarajal 2, ha vuelto a señalar lo ya expresado durante los últimos días, que ellos nada tienen que ver con el porteo y que no les deja ningún tipo de beneficio. Yo acuerdo ninguno, porque le he dejado bien claro, hemos dejado los cuatro presidentes bien claro de que nosotros no tenemos nada que ver con el porteo ni con la mercancía ilegal que se está importando a la ciudad, y por lo cual no tenemos por qué pagar nosotros ninguna tasa. De hecho, nosotros el polígono no tiene nada que ver con todo ese jaleo del cual se nos acusa, y no vamos a pagar ninguna tasa, ni va a haber ningún acuerdo ni ninguna negociación. Respecto a los planteamientos realizados por el Ejecutivo, ha explicado que se les ha transmitido que se están recopilando los diferentes argumentos respecto a la aplicación de la tasa, pero para los presidentes de los polígonos, la situación en los mismos no cambiará mientras no se ponga fin al fraude. De momento nada, van a seguir pensando, están reuniendo argumentos. Ellos quieren negociar, no hay nada que negociar, le hemos dejado todo claro, las competencias tienen que eliminar el fraude, y cuando se elimine el fraude, pues desaparecerá todo esto. Entre tanto, este jueves los polígonos han permanecido cerrados al porteo, al igual que ya sucediera este miércoles, y así van a seguir, ha explicado Bilal Dadi, mientras que no se les dé una solución a sus reclamaciones. Nosotros el polígono va a estar cerrado hasta que no nos den una solución, una respuesta clara, porque nosotros lo que no podemos permitir que nuestro polígono se le esté utilizando para un pase de mercancía ilegal. Las competencias no están luchando contra ese fraude, nadie quiere ver ese fraude, y lo único que se hace es acusar al polígono del Tarajal de algo que no tenemos nosotros nada que ver. Pese al cierre de los polígonos, los atascos y retenciones volvían a ser protagonistas en la tarde de este miércoles en el entorno fronterizo, con entre 200 y 300 vehículos impidiendo y colapsando la zona. Una situación que para los empresarios de la zona demuestra que no son ellos los responsables del caos de los últimos meses. Caballas ha puesto este jueves el grito en el cielo tras conocer que la obra de la explanada para el embolsamiento de porteadores de Loma Colmenar ha tenido que ser paralizada al no contar con proyecto que contemple cuestiones como los accesos o la señalización. La obra, cabe recordar, que fue encomendada por la Consejería de Fomento a Traxa.
Caballas ha denunciado este jueves que la obra de la explanada para el embolsamiento de vehículos destinados al porteo de Loma Colmenar se ha visto paralizada al no contar con proyecto. Tal y como han explicado los localistas, esto es una muestra más del desbarajuste, desorden y desorganización que impera en la gestión del gobierno de la ciudad. La obra, tal y como han señalado desde Caballas, lleva una semana parada, ya que después de realizar la encomienda de gestión a Traxa por parte de la Consejería de Fomento, no hay ningún documento que acredite que dicha encomienda va acompañada de un proyecto y, al no existir dicho proyecto, no están contemplados ni los accesos, ni la señalización, ni ninguna eventualidad. Ha sido la dirección técnica, han continuado desde Caballas, la que ha paralizado la obra a la espera de ver cómo se va a resolver la situación. Para Caballas, esto es fruto de que el gobierno pretende actuar con velocidad, pero lo hace de forma torpe, saltándose los procedimientos legales y la necesidad de proyectos, lo que lleva a que las actuaciones estén costando a las arcas públicas el doble de dinero sin que se solucionen los problemas. Los localistas han insistido en que este es un gobierno que destroza todo lo que toca. Y no dejamos de hablar de la frontera, porque el Parlamento Europeo debería haber debatido este jueves la situación de las porteadoras a colación de una pregunta realizada por la portavoz de Izquierda Unida, Marina Albiol, y otros eurodiputados. Albiol visitó Ceuta y el norte de Marruecos la pasada semana para sumergirse en una realidad fronteriza que afecta también a quienes ejercen el porteo entre España y Marruecos. Una pregunta que la Comisión Europea no ha podido responder, anulando la posibilidad de debate ante la indignación de estos eurodiputados. Decepción, reproche y denuncias de falta de respeto a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo han sido las reacciones de los eurodiputados de Izquierda Unida cuando no se ha dado respuesta a las preguntas planteadas sobre la situación de las portadoras en Ceuta y Melilla. Una situación que la portavoz de Izquierda Unida, Marina Albiol, calificó como de vulneración de derechos durante su visita a la ciudad. Este asunto debería haber llegado a la Comisión después de que en el mes de junio Albiol y los eurodiputados Miguel Urbán de Podemos y Florent Marcellesi de Equo presentaran una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea. En esta cuestión recogían que cada día entre 5 y 10.000 mujeres marroquíes de las provincias de Tetuán y Nador entran y salen de la Unión Europea trabajando como portadoras en Ceuta y Melilla. Este tipo de economía sumergida es una de las principales fuentes de ingresos para la región y el abuso y la explotación por parte de empleadores y autoridades fronterizas es común. De acuerdo a la legislación vigente, se extrae que es Europa la que debe garantizar unos controles fronterizos acordes a los derechos fundamentales. Los eurodiputados inquirían a la Comisión si consideraba que con las situaciones a las que están expuestas estas mujeres se cumple con los derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o si tras las 4 muertes conocidas en territorio español entre los 2 pasos fronterizos se considera adecuada la gestión del Darajal II. La Comisión Europea estaba obligada a responder de forma oral, a pesar de lo cual, lo único que han podido ofrecer han sido disculpas por no haberlo hecho, argumentando falta de tiempo. La reacción de los eurodiputados no se ha hecho esperar, reprochando a la Comisión su actitud ante la situación de unas personas a las que ni siquiera, dicen, se les reconoce su papel de trabajadoras ni se respetan sus derechos laborales. Y vamos sin duda con el que es el asunto de esta semana. El gobierno de la ciudad ha comenzado a tomar medidas con las que pretende que los ocupas de la promoción de viviendas de Huerta Tellez abandonen unas casas que no son de su propiedad. Si este miércoles se indicaba a la empresa de alumbrado que cortara el servicio en la vía peatonal aledaña a estas viviendas, este jueves ha sido Acensa la que ha cortado la cometida de agua del edificio. El gobierno trata de buscar una solución al problema ocasionado por la ocupación de las viviendas de Huerta Tellez y esta pasa en un primer momento por la salida de quienes se encuentran viviendo ilegalmente en ellas. Para ello, mientras que este miércoles el gobierno se ponía en contacto con la empresa de alumbrado para que cortara el suministro en la calle peatonal que se encuentra en las inmediaciones de esta promoción de viviendas con el fin de que nadie pudiera engancharse de forma fraudulenta al suministro, este jueves se ha procedido a la misma operación en lo que se refiere al suministro de agua. Para ello, técnicos de la empresa municipal del agua se han desplazado hasta la zona con el fin de cortar la cometida del edificio, impidiendo de este modo que nadie tenga acceso al agua. Los técnicos de Acensa, que han estado en todo momento acompañados por agentes de policía, han comprobado durante su trabajo en la zona que al menos un portal se encontraba ya conectado de forma fraudulenta a la red. Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha vuelto a insistir este jueves en que el gobierno pudo hacer mucho más para evitar la ocupación de estas viviendas. Para la formación que dirige Fátima Med, el Ejecutivo miró para otro lado de forma incomprensible. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha vuelto a insistir este jueves en que el gobierno pudo hacer más de lo que hizo para evitar la ocupación de las viviendas de Huerta Tellez.
En concreto, la formación que dirige Fátima Ahmed ha señalado que cuando los cooperativistas llamaron al 112 para advertir de la ocupación, este organismo los derivó a la Policía Nacional para que presentaran la denuncia correspondiente. Para la formación localista, el gobierno hizo lo que está acostumbrado, mirar para otro lado, algo que es incomprensible, especialmente al tratarse de unas viviendas que se vendieron con el logotipo de Envicesa junto al de la promotora Dolmen. MDC no entiende además la disparidad de criterios con la actuación en la promoción de Pasaje Fernández, en la que se pudo ver la rápida actuación de varias dotaciones de la policía local y presencia del consejero de Gobernación y del superintendente. También ha recordado este partido se actuó rápidamente para proteger las 317 viviendas de Loma Colmenar cuando les avisaron de una posible ocupación. Por todo ello, para la formación que dirige Fátima Ahmed, una decisión política el pasado viernes podría haber evitado la ocupación. Y sin abandonar este tema, Ciudadanos propondrá que se excluya de las promociones de vivienda de protección oficial a quienes ocupen casas de forma ilegal, una medida pensada con el objetivo de cortar de raíz intentos de ocupación como los que se han vivido en los últimos días. El reglamento ya excluye las adjudicaciones a quienes ocupen viviendas de protección oficial. Ciudadanos considera que debe procederse a la modificación del reglamento de adjudicaciones de viviendas de protección oficial de manera que excluya a todos aquellos demandantes que estén ocupando una vivienda ilegalmente y contra la voluntad de los propietarios, ya sean públicas o privadas. Este reglamento ya excluye a quienes ocupan viviendas de protección oficial, aunque el registro de demandantes de viviendas actual no recoge esta circunstancia. La Formación Naranja opina que en Ceuta la política de vivienda está muy lejos de corresponderse con las necesidades y demanda existente. Aunque esto, dicen, no puede servir de justificación para asaltar viviendas, especialmente como ha ocurrido hasta ahora, dando prioridad a los ocupas en la mayoría de los casos en la siguiente adjudicación de viviendas sociales. Una respuesta que premie estas conductas colocándoles por delante de las necesidades de demandantes que no han optado por violentar la propiedad privada o pública. Ciudadanos insiste en la necesidad de cortar de raíz estos comportamientos que van contra la convivencia y la legalidad, por lo que proponen establecer esta medida. Y vamos con más cosas porque alrededor de 200 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han manifestado durante la mañana de este jueves frente a la delegación del Gobierno con el fin de conseguir justicia salarial respecto a los cuerpos policiales autonómicos. Los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han unido durante la mañana de este jueves a las puertas de la delegación del Gobierno para pedir la equiparación salarial con las policías autonómicas. Alrededor de 200 policías nacionales y guardias civiles se han concentrado por primera vez para conseguir justicia salarial en todos los cuerpos policiales, ya que aseguran que la diferencia de sueldos llega a ser de hasta 700 euros. Pidiendo la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías autonómicas y también con las policías locales, para disminuir la brecha salarial que tenemos con ellos. Esta ha sido la primera manifestación de la asociación JUSAPOL, aunque llevan desde junio luchando para mejorar su situación. Piden mejoras en las nóminas y en las condiciones de trabajo, que afirman son peores que hace 10 años. Llevamos más de 10 años, de hecho cobramos menos hoy que hace 9 años. JUSAPOL no ha recibido respuesta de las autoridades a sus quejas, aunque desde la asociación confían en que a partir de esta concentración se les den soluciones. Y la Policía Nacional detenía a dos hombres la pasada madrugada por un presunto delito de robo con violencia. Los detenidos, según fuentes de la policía, intentaban robar el coche de la víctima y cuando ésta se resistió, lo acuchillaron a la altura del costado. Dos hombres de 20 y 25 años fueron detenidos durante la madrugada del pasado martes por un presunto robo con violencia. Una patrulla de la Policía Nacional se encontraba por la avenida Martínez Catena, a la altura del cruce Cadillac que da acceso al hospital, cuando un grupo de personas les alertó de que allí se encontraba un hombre con lesiones causadas por arma blanca. En un primer momento, según fuentes policiales, los agresores habían intentado sacar del coche a la víctima para robarle la mercancía que transportaba, y al resistirse lo acuchillaron a la altura del costado, pudiendo este defenderse con su brazo izquierdo, que también resultó herido. La víctima fue trasladada por los servicios de urgencias al ambulatorio José Lafón, donde fue asistido por sus lesiones y posteriormente presentó una denuncia. Los presuntos autores de los hechos se encontraban aún en el lugar. Además, los agentes localizaron el arma blanca, un cuchillo con hoja dentada de 10 centímetros de longitud. Los detenidos pasarán a disposición judicial este jueves. Y cambiamos de asunto porque un total de 55 migrantes residentes en el CETI han salido este jueves en dirección a diferentes puntos de la península. Se trata de 40 hombres y 15 mujeres, todos ellos procedentes de Guinea-Conakry, que han sido trasladados a Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Un total de 55 migrantes residentes en el CETI han sido trasladados este miércoles a distintos puntos de la península. Este traslado, que estaba programado, se ha producido a tres comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, donde los migrantes serán atendidos por diferentes entidades y organizaciones no gubernamentales. De las 55 personas trasladadas este miércoles, 40 son hombres y 15 mujeres. Todos ellos proceden, además, de Guinea-Conakry. Con esta salida, el número de migrantes residentes en el centro de estancia temporal asciende a cerca de 600. En otro orden de cosas, una patera con 5 personas a bordo era interceptada en la tarde de este miércoles por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Se da la circunstancia de que todos sus ocupantes eran de nacionalidad marroquí, un hecho poco habitual en los últimos años en los que las embarcaciones a motor han sido el medio empleado por los migrantes de origen subsahariano en su mayoría. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha anunciado que no participará en los consejos de administración y juntas rectoras convocados por el Gobierno a causa de las prisas con las que se están realizando estas convocatorias y la falta de información a la oposición, lo que impide poder realizar una fiscalización adecuada del estado de las cuentas. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha anunciado que no acudirá a los consejos de administración y juntas rectoras que está convocando el Gobierno, según esta formación, a toda prisa, para aprobar los estados de ingresos y gastos de todas las entidades dependientes de la ciudad. La formación que dirige Fátima Meda ha señalado que esto no es más que una nueva muestra de desprecio hacia la oposición, a la que se niega el derecho a participar en la gestión de los organismos de la administración local, confirmándose la poca predisposición al diálogo del Ejecutivo. Tal y como han asegurado desde MDIC, esta falta de información induce a pensar que lo que quieren es ocultar unos documentos a los que no se puede ni llamar presupuestos, ya que según esta formación no cumplen las mínimas normas que se exigen, como incluir la totalidad de los gastos. Igualmente, desde la formación localista se ha señalado que las prisas con las que se están convocando estas reuniones están llevando a que se incumplan las normas exigidas por la ley para llevarlas a cabo. Los de Fátima Med consideran además que se traslada la información a la oposición en el último momento, a pesar de tenerla mucho antes, impidiendo que se realicen las labores de fiscalización correspondientes a la misma. Cambiamos de asunto porque el sector crítico de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos se ha puesto en manos de un despacho de abogados para lidiar con el presidente Juan Moreno. A través de este gabinete se ha remitido a Moreno una carta con un ultimátum. Le dan 48 horas para responder a su solicitud de convocar una asamblea para explicar las cuentas de la organización vecinal. De lo contrario, acudirán a los juzgados. El Frente Abierto dentro de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos vive un nuevo capítulo girando hacia el sector legal. El sector crítico, ante la actitud de Juan Moreno, de quien afirman que no atiende a razones, ha puesto el asunto en manos de un despacho de abogados para que proceda contra el actual presidente de la FEPAP. El orden de actuaciones que se describe es el siguiente. Como primer paso, el bufete ha remitido una carta a Moreno, que será entregada presumiblemente este jueves, en la que se le da 48 horas para responder a la petición de convocatoria de una asamblea por parte del presidente de la Federación Vecinal, en la que rinda las cuentas anuales. Los críticos le recuerdan que tiene la obligación de convocarla al haber reunido más del 10% de firmas de los presidentes de las barriadas integrantes de la federación. En caso de negativa o de hacer caso omiso del documento enviado, se procederá a dar otro paso, a acudir a los tribunales solicitando medidas cautelares. El sector crítico tiene como objetivo que Moreno presente las cuentas generales, tras lo cual, una vez analizadas, decidirán qué otros pasos dar ante un conflicto interno que se lleva arrastrando meses. Y la Asociación para la Salud Mental, ACFEP, ha anunciado este jueves las actividades programadas para el Día Mundial de la Salud Mental. Han organizado, repartidas en 3 días, su carrera solidaria, una muestra informativa de la asociación y la duodécima jornada del Día Mundial de la Salud Mental. El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra desde hace 25 años, este año se centra en la salud mental y el empleo. Bajo el lema "Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras", se quiere hacer hincapié en los derechos de las personas con enfermedades mentales a acceder a los puestos de trabajo y a que tengan entornos adaptados a sus necesidades. Basilio García Copín, presidente de ACFEP, ha hablado sobre la necesidad de que las administraciones públicas incentiven el trabajo de las personas con enfermedades mentales, así como el valor terapéutico que tiene para los enfermos el estar integrados en la vida laboral. Tener un rol social tiene un valor terapéutico que es impagable. Es lo que cierra el círculo de la recuperación es tener un entorno laboral bueno, digamos. Seguidamente se han anunciado las actividades programadas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se llevarán a cabo durante 3 días.
El próximo 1 de octubre tendrá lugar la cuarta carrera solidaria 4.300 pasos por la salud mental, en la que se han inscrito 380 personas, superando con creces la participación de años anteriores. ACFEP hace una actividad deportiva que la hace porque en un cuerpo sano, en una mente sana es necesario que haya un cuerpo sano, con lo cual el deporte siempre tiene que ir unido a la mejora de la salud mental. La segunda actividad, que será el 10 de octubre, será una muestra informativa de ACFEP. A través de la actividad Pasen y Vean se informará de los programas de la entidad, se leerá un manifiesto, habrá una exposición de artesanía y se obsequiará con napolitanas, que ya son típicas de la asociación. También se representará una obra teatral que, ambientada en el mundo circense, hará una metáfora entre los personajes de circo y los trastornos mentales. Tendremos a un ilusionista que reflejará pues, los trastornos psicóticos, a un malabarista, que lo que representa son las personas que sufren un trastorno bipolar, a un mimo, que representa pues, los trastornos, dentro de los trastornos de estado de ánimo, más la depresión, un clown, que va a representar los trastornos obsesivo-compulsivos, y por supuesto, el presentador de circo, el maestro de ceremonias, que lo que representa es al resto de la sociedad. Durante el último día de actividades, que será el 19 de octubre, tendrá lugar la 12ª Jornada del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebrará en el Salón de Actos del Palacio Autonómico y contará con varios coloquios sobre la salud mental y el empleo. Por último, desde ACFEP han recordado que ya está a la venta su calendario solidario de 2018, ambientado en los fondos marinos de la ciudad. Este calendario, con el que se contribuye a una causa solidaria, se podrá comprar en la sede de ACFEP y en todas las actividades que se llevarán a cabo, a precio de 6 euros. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes. Intervalos nubosos y brumas matinales con una pequeña posibilidad de chubascos aislados y ocasionales. Eso sí, se espera que a lo largo de la tarde vaya abriendo el día. Las temperaturas sin muchos cambios respecto a la jornada de hoy. Mínima de 19 grados, máxima de 26. El viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 607-607. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.